estamos iniciando un podcast muy especial porque estamos celebrando nuestro primer aniversario. Unas mañanitas, ¿no? Un happy birthday to you. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Y saben qué? Hay que agradecerle a la gente que nos ha permitido cumplir este año y vamos por muchos más, por supuesto. Esperemos en Dios que sí. Tenemos de invitado a nuestro morrito, Alan Mora. ¡Aplausos! 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 Oye, a mí me preocupa. ¿Por qué? Si vamos a hablar de relaciones tóxicas, ¿por qué tenemos a Alan Mora? Ya comprenderán. ¿Por qué crees? Siempre se dice un experto en el tema para ciertas cosas. No, ya comprenderán cuando empiece la plática. Oye, espérame, no agradecimos a nuestra producción hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias por hacer esto posible, por su paciencia, por cortar cosas que luego nos podrían meter a la cárcel! Gracias. La señorita tristeza encargada de todo esto, así se le dice, no es que sea una persona triste, ¿no? De hecho, de las más alegres que conozco. Un gustazo trabajar contigo y con todo, con el güero, con el otro güero, con el que fue en alguna vez fue güero y ya no tiene manera de ser güero. Oye, pero tienes toda la razón. Esta hermosa producción hace que nosotros podamos salir con este podcast semana con semana con una calidad impecable, sí, verdad, pero sí, también cuidando ciertos aspectos que se deben de cuidar en una producción. Y ciertos detallitos. Y ciertos artistas también. Un día deberíamos de hablar de eso, ¿no? Oye, deberíamos de sacar como la resolana sin censura, es Corazón Grupero, el expediente sin censura. No, vamos a la cárcel. No, vamos a la cárcel. ¿Qué hacemos? No tengo ganas ahorita de... ¡Arre con la que barre, pues! ¡No! ¡Venga! ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál? A coro todos. Una, dos, tres. ¡Relaciones tóxicas, maestra! Y casi que vamos prometiendo que mientras vamos hablando de estos personajes del regional que han tenido relaciones tóxicas, nosotros vamos a ir compartiendo algunas anécdotas de relaciones tóxicas que hemos tenido, ¿no? Eso no venía en el mail que me enviaron. No, yo sé. Es importante. Navarro. Es importante. Yo no le voy a hacer promoción a mis tóxicos, la neta. Sí. No, sí, sería muy interesante, Chicuelita. No, tú eres la mediadora, Chicuela. Con lo que tenemos aquí es suficiente. Con lo que tenemos aquí en esta mesa es más que suficiente. Ahí les va, comenzamos. La primera tóxica del regional. Creo que se gana como una mención especial, Ninel Conde. Ninel Conde ha sido una mujer que desde que la conocemos ha tenido relaciones pues bastante complicadas con personajes que parece que cumple ella un patrón para cada uno de ellos. Recordemos en... cuando conocíamos a Ninel, por ejemplo, esta relación tan conflictuada que tuvo con Ari Telch, por ejemplo. ¡Ay, que claro! Es el papá de su primera hija, Sofía. Claro, de su hija Sofía. Ahora, ya desde ahí de entrada había una situación importante de una cuestión neurológica que tenía Ari Telch. Que el propio Ari lo platica, lo comparte y hasta tiene una obra que trata de eso. Completamente. Sí. Pero él comenta cómo se convirtió en una relación muy tóxica la que tenía con Ninel, porque ella, que en esos momentos apenas estaba haciendo como en el cine, la telenovela aquí en Azteca. Estaba comenzando, de hecho estaban en la otra televisora. Sí, claro. En ese momento estaba haciendo sus pininos como actriz. O sea, apenas, ¿qué digo? No ha evolucionado mucho como actriz, ha sido eso lo mismo. Dijo ¿en cuál Héctor otra Navarro televisora? Claro. Porque como tres, ahorita ya no. Televisa. Sí, estaba en Televisa. Sí. Bueno, entonces ella estaba haciendo sus pininos como actriz, entonces, obviamente, Ninel pues no tenía la fuerza que tiene hoy, también como para manejar medios, etcétera. Entonces, en casa con Ari Telch se las veía negras. Sí, porque era de a dónde vas, a dónde quédate, no sé qué, O sea, ya debe haber una serie de control. Ella importante misma compartía que la relación cambió muchísimo cuando se casaron, desde la luna de miel. Y cuando tuvo a la niña, cuando pasó ese proceso de embarazo, entre que una conoce que tiene sus hormonas, digo, yo no soy mamá aún, pero pasamos por procesos, no me imagino, ya embarazada y con alguien que además tiene como un padecimiento de ese estilo, pues eso era una bomba atómica. Claro. Y es por eso que reventaron, y reventaron muy pronto, ¿no? Después de casados. Muy pronto sucedió. Ahora, ¿qué sucedió con la vida personal de Ninel? Que se volvió un caos. A partir de ahí empezaron a llegar como una que todos serie los de focos personajes llegaron ahí, ¿no? Claro, pero estos personajes, uno escoge la pareja, pero de repente... Ah, no, uno no se lo saca en una rifa. No. Aquí no es de... Aquí uno escoge con quién y cómo, sabiendo y no. En ella se ve un patrón, ¿no? Claro. Como muy repetitivo. Claro. Sí, fíjate, hablando de patrones, a mí lo que se me hace muy raro de por qué hemos puesto a Ninel Conde como la abridora de esta relación es tóxica, es que en la mayoría de sus relaciones, ella se hace ver como víctima. En todas, ¿eh? O sea, con Ari Telch, ella era la maltratada, ella era la afectada. Y después se viene una relación con José Manuel Figueroa, donde también
se llegó a decir que pues incluso hasta cuando sacan el tema de Callados, a pesar de todo, te sigo queriendo. Que qué pues, temazo, ¿eh? Sí, qué sí, temazo. Sí, que qué temazo, pero espérate, ahí se hablaba de muchísimas cosas. Y digo, se hablaba en el supuesto de que realmente ocurrieron. Se hablaba que había violencia física, sí, violencia psicológica. Codependencia, o sea, codependencia machín de parte de los dos. Eran de estas relaciones de... ¿Estamos bien? Al ratito mal. ¿Estamos bien? Estamos mal. ¿Estamos bien? Estamos mal. ¿Así andamos? Así. Ella hasta lo ha dicho. ¿Y quién es, con quién es, según ella, le puso el cuerno a José Manuel y que fue demasiado descarado? No me consta, no estaba ahí, no lo vi. No, pero ella sí lo dijo muchas veces. Ahora, yo sí quiero hacer un comentario que tiene que ver más con lo profesional, pero lo quiero hacer porque creo que ahí José Manuel no solo se relaciona a nivel personal con ella, ella le consigue la disquera. Ella le consigue también temas de Joan Sebastián, su papá. No, él le consigue a ella, ¿no? Y él a ella. Uh-huh. Él le consigue la disquera, para empezar, claro, que firmen, y temas de Joan. No, bueno. O sea, y creo que José Manuel es muy importante en ese momento para Ninel, sí, claro, para la carrera de Ninel como cantante. Pero fíjense, entonces, y tan importante que en su momento Big Brother VIP pagaba unas cantidades estratosféricas para ser parte de la familia de la Casa de los Famosos, ¿no? Y ellos negociaron un contratazazazazazo de sueldo diario, precisamente porque pues el morbo antes nada más. Ahorita ustedes googlean y Ahorita estamos en el caso del Instagram historias y como que tenemos acceso a más cosas. Exacto. Pero antes era antes muy difícil ver a los... Antes lo que te enterabas de ellos era nada más en programas de... ¿Cómo le llaman? El medio del espectáculo. De chismes, o de chismes. De este tipo de relación. Entonces la gente, imagínense todo lo que generó el morbo de tener a Ninel Conde 24-7 hablado de José Manuel Figueroa cuando ya ni siquiera eran pareja. Acuérdate, cuando sí, sacan a José Manuel, esa la tengo súper presente porque yo estaba ahí, cuando sacan a José Manuel, él le muestra el anillo de compromiso. Ah, sí. Anillo que finalmente se lo robaron y que luego, bueno, fue un mitote con ese anillo. No se lo dio, bueno, o sea, no llegó al dedito de Ninel. En ese momento no. Pero mira, en ese momento cuando Ninel estuvo dentro de este reality show junto con él, Ninel era completamente gris. O sea, ¿a qué me refiero? Había otros habitantes dentro de la casa que superaban a Ninel. Entonces Ninel era como esta niña todavía como media apagada. Se veía que había un cierto control entre miradas de ellos, de qué ¿es estás mayor? Haciendo. ¿Es mayor él? Él sí, ¿no? Él es mayor que Ninel, ¿cierto? Ay, ahora sí que no. Me la pusiste. Ay, tío. O sea, si está buena la mazorca para el marrano, ¿no? Si está buena la mazorca para el marrano. Yo busco. Pero fíjate, en lo que Alan Mora busca cuánto se lleva de diferencia, otra de las cosas también que debemos de mencionar es que ella venía de estar muchos años siendo parte de la televisora de acá de la Jusco, TV Azteca, ¿no? Y José Manuel Figueroa, pues ya era parte de una gran dinastía, ¿no? Entonces, era como la incursión, como el pasaporte de Ninel Conde a Televisa. No es que sea tan mayor, porque nada más son 2 años. Más chica. Pero no es nada, realmente 2 años nada. Lo que traía José Manuel es más escuela, más colmillo, y venía de una familia, evidentemente, de artistas. Colmillo completamente. Imagínate todo lo que no le contó Joan Sebastián a José Manuel para que se pusiera las pilas, tanto en este medio como con las mujeres. O sea, imagínate nada más que no lo habrá contado. Entonces, bueno, de una u otra manera, ellos tuvieron una de las relaciones más tóxicas. Ahora, cuando se termina esta relación de José Manuel, empiezan a llegar estos personajes como Juan Cepeda, que también terminó en la cárcel. Que también terminó en la cárcel. Y que al principio parecía todo miel sobre hojuelas. Sí, claro. Y él le regalaba las bolsas. Pasa algunas veces de marca, ¿no? El Juan Cepeda le regalaba, ya te acordarás, nosotros bolsas conocimos, de marca y mucho mitote. Nosotros conocimos a Juan Cepeda porque Ninel Conde fue en algún momento madrina del relanzamiento del canal de música donde trabajamos Blanca Martínez y yo. Y fuimos a su casa, acá para el Estado de México. Juan Cepeda, obviamente, como un excelente anfitrión y todo, o sea, ha sido impresionante estaba ese piano, ¿no? Y sí, él fungía. Son de las pocas veces que no he visto un cargabolsas, porque dice, no, es que se encarga de mis fechas. No, sí, él era su representante. Y creo que
que estuviera con Juan Cepeda tiene que ver mucho con la internacionalización, incluso de ir a buscar temas a Colombia como el Bombón Asesino, que allá es una bachata, es un vallenato muy conocido en Colombia. Él se la trajo para que Ninel la grabara. Pero espérame, es argentina, ¿no? El Bombón Asesino es argentina, ¿no? ¿De un grupo argentino? Que yo sepa, bueno, era un vallenato. Ahorita sacamos el dato. Oigan, pero bueno, después de Juan Cepeda, que sí que le robó y que no le robó, y que la cárcel y lo que quieras, llega Giovanni. Cepeda le presenta a Giovanni. Cabe mencionar. Ahora, aquí viene ya como esta cúspide de relaciones tóxicas. Bueno, no, porque la que tiene actualmente está del carajo. Pero Giovanni, fíjate nada más, con Giovanni tiene un hijo y entonces empieza este ir y venir entre ellos de la relación. No, pero ya te brincaste. A ver, primero anda con Giovanni, sin hijo ni nada. Sí, claro. Terminan, se dicen hasta de qué se van a morir. Y yo no entendí. Que una llamada muy fuerte. Muy fuerte. Donde le decía de cuatro letras y bueno. Pero no me después, parece tampoco una buena persona. No, de todo ese numerito yo nunca entendí, no solo cómo vuelven, sino cómo vuelven y tiene un hijo esa persona. Pero no bastó una vez, pero porque espérame, acuérdate. Mejor me callo el hocico porque me va a salir sangre a mí también. Paisana, pues en es la que casa nos del jabonero, el que no cae resbala. Es que mi paisana y yo también le hemos cagado. Claro que sí. Oigan, pero bueno, total que Ninel, sí, tiene razón, tiene un hijo con Giovanni. Tiene un hijo con Giovanni. Se dejan, empiezan con este proceso de es tuyo, es mío, la custodia, patria, la. No, pero de las situaciones y pleitos mediáticos más cabrones que yo haya visto, porque el niño va a ver eso un día. Todo está en redes sociales y no, tu mamá dijo esto de ti y luego el niño le termina diciendo también estúpida cuando es algo que escucha evidentemente el niño. Y ahorita que dijiste eso, perdón, me voy a brincar a otros países, pero también son toxiquísimos. Marjorie y Julián Gil. Ahorita ese niño Matías en algún momento va a ver todo el numerazo. ¿Qué digo? La verdad es que nosotros... Perdone, no me brinqué, pero es que mira, esta chinita me puso. La versión, pues la verdadera, porque hay una versión y la versión de cada uno, ¿no? O sea, ¿cuál le crees? Decía Cristina Saralegui, hay la versión de la de ella y la verdad. Y la verdad. Completamente. ¿No? ¿Cuál? Y lo que pasa entre ellos está muy canijo. Pues mira, regresando a la parte de Ninel Conde... Lo grave estuvo que después de haberse dicho hasta la despedida en los juzgados, porque a mí me tocó hacer esas coberturas, persiguiendo a Ninel afuera de los juzgados o a Giovanni aquí en su casa del Pedregal, que se decían hasta de lo que se iban a morir, se reconciliaron. Y entonces decidieron irse a un viajecito a Disney, ¿por qué no? Porque todo lo, el amor, porque, todo qué padre, lo ese pinche Mickey Mouse dijo ahorita, no, ¿cómo yo me encargo, no? Yo me encargo, pues entonces. La magia de Disney. El problema fue que cuando terminó ese pequeño cuento de hadas que duró 2 meses, se vuelven a pelear y ahí es cuando empieza todo este rollo de que Giovanni actualmente tiene al niño. ¿Qué sucede? Que ya en proceso de divorcio, lo que ustedes quieran, y Ninel conoce a otro gañán que el día de hoy está al mando de las autoridades en Estados Unidos. Larry Ramos es un prófugo. Defraudador y es un prófugo de la justicia hoy por hoy, que no sé cuándo estén viendo el podcast, ¿verdad? Pero hasta ahorita no lo han encontrado. Y la cosa es que hasta se quitó el grillete electrónico, porque eso ya es tener unos tamaños y soberanos pantalones. No, y huevos, huevos para quitarte el grillete. La verdad, ¿no? Sí. Está demandado por $27 millones. Nada más. Ahora, hay días que yo no los veo. Aquí el problema. Hay días que no los veo. Aquí el problema es que Ninel Conde está metida en un broncón porque ya ha sido citada por la justicia allá en los Estados Unidos. Ella también. Pues al ser su esposa. Esposa en una ceremonia espiritual. Porque no están casados legalmente, que es con lo que se está defendiendo. Y decía que la relación nada más era pues de amor, no en los negocios. Pero también ya está siendo investigada porque ella, bueno, lo que leí, es lindo esto. Ella ayudó con el movimiento de efectivo entre México y Estados Unidos. ¿No? ¿Sabes a mí qué es lo lamentable de la situación? Porque pues ella, como sea, por lo legal la puede librar porque no hay un papel donde la... ¿Y por qué es una hija trabajadora? Es muy trabajadora. Mira, yo conozco... Muy trabajadora. Mira, es muy trabajadora. Es muy molona. Sí, es muy molona. ¿Qué es eso? Mula. ¿Molona? Y muy mula. ¿Qué es molona? ¿Qué es como enfadosona, mulona? A veces con los medios es así. Y con muchos de nosotros también ha sido así en distintas ecuaciones. Pero mira, a lo mejor es parte del personaje diva que tienen en el Conde. Pero lo que sé, que diva, diva Verónica Castro y Lucía Méndez. Ellas son divas. Pero es chambeadora. Y de repente como que verla en esto involucrada en algo que se puede convertir en un pedo legal, porque es otra forma de decirlo, porque hasta se dice que están juntos. Hubo una entrevista, y déjame lo platico, cuando se quitó el grillete se dio a la fuga, ¿no? Compartían un perrito,
tuvo una entrevista en el Conde en un enlace virtual y sale con el perrito de Larry Ramos. Ramos. Y entonces empiezan las especulaciones de estarán juntos, no estarán juntos. Giovanni Medina acaba de hacer una declaración también que tuvieron una llamada con el niño para que platicara con su mamá. Y ya ves que no le encanta a Giovanni también meterle más leña al fuego. Y empezó a decir que la notaba muy nerviosa, que no se veía exactamente en dónde estaba, que se veía el techo, que se le veía la mitad de la cara. Y este perrito, que es este de lo que tienen juntos, pues, entonces como que también ahí avienta la sospecha de ¿estarán juntos? Porque si están, sí puede ser acusada como cómplice. Como cómplice. Porque ella tuvo que haberlo denunciado. Por supuesto. Pues imagínate nada más el broncón en el que se está metiendo por tener una relación tan tóxica. Eso ya es el límite de una relación tóxica, ¿no? Es lamentable, como él lo decía. Que ella, ella también se ha encargado de crear cierto nombre, ¿no? Cierto prestigio, por así decirlo. Sí. Y ahora últimamente, sí, o sea, en cualquier que sí, en Centroamérica y en Estados Unidos. Su chamba tiene un nombre hecho. Exacto, o sea, en Estados Unidos, con la gente latina, dices Ninel Conde y es identificable, güey. No, y Ninel Conde, será lo que tú quieras, pero es súper trabajadora. No, y tanto es así que, debido a esta situación, en estos días le pidieron que desalojara su departamento donde radica actualmente en Miami, Florida. Ella sabía con qué gañán estaba. Eso sí, eso se lo advirtieron porque va. A la gente que esté viviendo en un árbol y no sepa de qué estamos hablando, este hombre ya traía acusaciones por parte, no de Juan Pérez, de Alejandra Guzmán, sí, de los representantes. La propia Frida Sofía también le había comentado que este personaje se movía en contratos fraudulentos y que tuviera cuidado. Se le avisó, se le advirtió, se le preguntó y ella se quiso hacer de oídos sordos. Entonces, hay veces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no quiere decir que creas todo lo que te diga la gente, porque tampoco estamos diciendo es una relación de dos, pero si ya el río suena es sí, no, igual si tenía la Real Alberto Tota, ¿no? Sí, ok. Sí. Ay, esa peluquín que usa, ¿me puede dar un color de ay, pensé que te dijeras, si me puede encantar. No. ¿No? Ay, oye, vámonos con el siguiente, que justamente Ninel nos lleva a él, lo hablábamos, José Manuel Figueroa, que José Manuel Figueroa también se ha aventado unas relaciones personales que ay, bárbaro. O sea, no, de sí, verdad, también es un hombre que Se habla de que es impulsivo, se habla de que es de un hombre fuerte, de carácter, se habla. Finalmente la gente que lo conoce lo sabrá, pero lo que se sabe a partir de los medios y lo que se da a conocer justamente es lo que vamos conociendo de algunas parejas que dicen que efectivamente es así, es que es un hombre muy aguerrido. Ajá, así es. Entonces, él también nos ha regalado relaciones que se dice han sido sumamente conflictivas. Ninel es una de ellas. Sí. Ya lo platicamos hace un momento. Ana Bárbara en su momento también fue una relación. No sé si llegó a ser tóxica con José Manuel o no. Yo de eso no estaba tan enterada. Y yo ahí, que no se malentienda, porque independientemente del cariño que le tengo, yo me baso en... Yo trabajé con él. Yo trabajé con él en su primer disco, él tenía 19 años, y el José Manuel con el que yo conviví, en aquel momento estaba su niña chiquita. Entonces conocí a la mamá de su niña, que es una colombiana, y él en las promociones que nos íbamos a trabajar, él llevaba a la niña, y la pañalera, y él en papá soltero, cuidando a la niña. Yo nunca vi ni con la mamá de la niña ni con las parejas que me tocó conocerle, como Liliana Elizalde, que en paz descanse, claro, que yo estuve muy cerca de ellos, violencia o con, y soy amiga de él hace mucho tiempo, he visitado su casa, conozco a su mamá, a sus hermanos también, y pues haz de cuenta que cuando yo oigo esas cosas de que es violento y así digo ahí. Apoyando, o sea, un poco ese comentario. Y, que dice y Mariana Joane comenta lo mismo que yo. Sí, o sea, José Manuel Figueroa se va a conocer con... Es un ángel expulsado. ¡Del paraíso! Ahí, ¿no? Y empezaba la promoción. Y a mí también me ha tocado ver cómo es un excelente padre. O sea, su hija es totalmente su adoración. Y es un... O sea, es que no coincide uno. Y aparte es un caballero, ¿eh? Porque su mamá se ha encargado de decirle, a ver, ante todo el respeto a la mujer, ya en la intimidad y después de la puerta, pues quién sabe qué pasa, ¿no? Ahí sí no nos consta nadie. Pero ante las relaciones que yo le he conocido, es de los güeyes que todavía se baja a abrir la puerta, que ya no habemos de esos cabrones, porque no, y poemas, ¿no? Y la madre. Exactamente, que son de los que se levanta y le arrima la silla a la mujer y, mi amor, o sea, es un consentido. Ahora, lo güey, único es que no pueden negar que efectivamente, si estamos hablando que tuvo una relación tóxica con Ninel Conde, también trae un patrón de conseguir de pronto parejas. También de repente, de hablando, no necesariamente porque seas figura pública o quien sea, a veces uno es
diferente con ciertas personas, porque te topas con alguien que detona algo en ti sin justificar violencia, porque no tiene justificación. Pero no nos consta absolutamente nada. Pero sí creo que de repente con una pareja pues puede fluir todo muy bien porque no hay, nadie se toca heridas. Y con otras, pareciera que te ponen con otro perro de pelea y se ponen... Claro, completamente. ¿Puede suceder también eso? Digo, por la faceta que ustedes conocen de José Manuel. Sí. Entonces, bueno, platicábamos al respecto de esta relación con Ana Bárbara. No nos consta que haya tenido una relación tóxica con ella. Ahora, si entramos al tema de Ana Bárbara... Ahí sí, varias cosas. No, ¿qué te brincaste a José Manuel y ¿qué? Farina Chaparro? ¡Ah, lo de Farina, no, claro! Manches. Y ella se la estaba perdonando. ¡No, a ver, platícale al público de lo de Farina, por favor. No venía preparada. Pero... Ah, pero... ¡Tres hojas! No, bueno, digo... ¡Tengo la libreta llena! Para que no tiene. Se nos vaya el dato, porque esto también llama muchísimo la atención, que ha sido una de denuncias y que mejor se la adelantó José Manuel. Ellos dos se conocieron por Instagram, cuenta la leyenda, ¿no? Según lo que estuve ahí leyendo. Se conocen por Instagram, esta chica es modelo, tiene una cuenta de OnlyFans, ya sabemos de qué trata OnlyFans. ¿De qué trata? Yo no sé. Subes contenido un poco más íntimo, un poco más abierto. Tuve acceso a la demanda de José Manuel y la chica es escort. Sí, es escort. Ok. Pero nada más para que quede claro. ¿Qué es escort? Ahí te va. Ah, ya. Te mandamos ahorita. Ahorita un MD. Empieza la relación. Ella dice que estuvieron juntos por un año más o menos. Él dice que 3 meses y que no eran pareja como tal, que se frecuentaban simplemente. Ella dice que no, que todo lo contrario, que desde el primer mes empezó estos episodios como un poquito agresivos, en el que ella veía que se mensajeaba con otras mujeres. Sabemos también que es coqueta. Sí. Pero bueno, siguieron, que digo, si ya no te gusta algo, pues tú te vas. Pero ella decidió quedarse. No te queda claro. Entonces, estuvieron juntos y la cosa fue que a mí me llamó mucho la atención porque ahorita tiene él otra novia que se llama Marie Claire, que es una conductora. Ajá. Y es cuando revienta todo el señor pedo, porque así es, ¿no? Yo la veo como la típica despechada. Siento yo que va por ahí un poco. Me mandó a la goma por esta que está más bonita que yo, porque con todo respeto, pues sí está muy guapa, la Marie Claire. ¿Sí? Entonces, es la típica de, a mí ya se me acabó el corrido y esta cabrona ya lo tiene a él. Yo te voy a decir y una a cosa. Ella sí la presenta como la novia y a mí no. Entonces, ahí es como el despecho. ¿Sí fueron novios o no fueron novios? Es que ella dice que sí. ¡Ah, cabrón, pero se enamoró! No. ¡Ah, está Alan Mora con nosotros! ¡No! ¡Wow! ¡Besos! ¡Ey! Se está guardando para un tema. Se está guardando. Yo te pregunto a ti, morrito, que ok, estás morrito, pero no pendejo. Si tú ves que la chava con la que estás saliendo y que tú pretendes conocerla que le haces. Para cuidado. Que sea tu novia y te das cuenta que es escort, obviamente a partir de ese momento es ya no es una relación formal. Bueno, no, si lo decide la persona, sí. Das la apertura a tener una relación abierta. No más para cochar, ¿no? Pues pero sí, lo platicas. Pero lo dices, ¿no? ¿Sí? Dices, oye, ¿sabes qué? Pues no quiero algo en serio. ¿Tú qué quieres? O no puedo tener una relación ahorita. Pero se acuerda, como ¿no? Un acuerdo. Así de fácil. Le dices a la morra desde un principio, si nos queremos, si nos amamos, ¿por qué no nos damos? Por donde miamos. Y se acabó. ¡Ah! También soy romántico. ¡Qué romántico! También soy romántico, gente. Gracias. Por donde miamos. Volviendo al punto de esta mujer, donde... revienta todo esto y lo quiero recalcar porque evidentemente siempre voy a apoyar que una mujer que es violentada hable y que se le defienda. Sí, yo siempre, o sea, con uñas y dientes. Pero que sea verdad. Pero aquí sí me brinca mucho que si ya estaba viviendo un proceso de violencia desde hace muchos meses, porque cuando ves que ya, porque se conocen en una fiesta en común, Marie Claire, Farina y José Manuel, se empiezan a likear, se empiezan a comentar en Instagram, a Farina le molesta, le reclama a los dos y entonces ahí... Y es cuando dices, me golpeaste, me pegaste, me gritaste, me humillaste. ¿Por qué en ese momento? Porque sentiste que ya se te va el hombre. Defiéndete porque no te pueden violentar. Correct. No porque se te va a ir. Y luego ella se pone también a ponerse en contacto con el ex de Marie Claire. Ay, no, bueno. Y armar todo un tingladito. Porque ella estaba comprometida y se iba a casar. Estaba con uno de los amigos de José Manuel Figueroa. O sea, la enredadera es bastante grande. Todo obviamente explota también por una serie de videos que sube Farina en donde argumenta que existía violencia psicológica. Ahí, y física. Ah, claro, empieza con la violencia psicológica, después de ahí ya se pasa a la cuestión física, etcétera. Pero ahí etcétera. En uno de los videos que pone, y ahí necesito la colaboración de Alan porque él es experto en este tema. Porque trae, según ella, un pedo aquí y es un chupetón. Entonces aquí Alan es experto. Maestro Joan Sebastián, donde quiera que esté, maestro. Qué bonita canción, Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo.
cuerpo. Más en el cuello. Oye, pero espérate. A veces llego así. Tiene que aclarar por qué está diciendo Blanca Martínez la chicuela. Porque a veces llego así, porque a veces llego así, carnal. Una, no, una vez. Bueno, una vez. Se te humilló y se te puso. Qué pinche manera de aventarlo al agua y oye, tú una... de exhibirlo. No, de, va a ser busito. Una vez llegué, y una vez llegué, pero traía mi camisa, o sea, mi chamarrita y chicuelita luego me dijo. Oye, pero a ver, no nos hagamos de la boca chiquita. Todos los que estamos aquí, ¿a poco nunca hemos tenido un chupetón? Ay, jamás. No. Ay, yo sí. Eso es naquísimo. Yo sí, pues yo sí. En el cuello. Yo no, sí, me está metiendo con tu. Solo se curó el otro cuello. Luego les digo. ¡El cuello de la matriz! Es que Héctor nunca te ha amado. No, perdóname. Una cosa es la pasión y otra cosa muy distinta es que te hagan una nacada como esa. Perdóname. Pues a mí me hicieron una nacada como esa. Ay, a mí también. Bueno, y después de haber exhibido a Alan Mora, regresamos al tema de José Manuel Figueroa. ¿Por qué era la pregunta del chupetón? Porque ella dijo que golpe en el cuello y se ve claramente que es un chupetón. Es que, insisto, no nos consta, chicuelita, no estábamos ahí. A lo mejor sí. No, sí, no sabemos. Dice Farina que ella tiene los videos no editados, porque ella los tiene completos, pero que ella no ha querido salir a la luz ni hacer declaraciones porque no le interesa ningún tipo de arreglo económico, porque no quiere dinero, quiere que se haga justicia. Eso es lo que ella declara. Y por otro lado, José Manuel, los videos que sí pudimos ver en redes son los que él tiene y que están cortados. O sea, que no están completos. Pero él también los tiene completos. A lo mejor subió cortados, pero él también los tiene completos. Puede ser. Ahora, a mí me dijeron de muy buena fuente, que no puedo revelar, que la chica le dijo... Le mandó decir con el abogado de José Manuel que si volvían, ella paraba todo el numerito. Entonces, por eso yo reitero. Amorosa. Yo reitero que ella lo que quiere es una mujer despechada, que lo que quiere es no perder esa relación. ¿Por qué haces una propuesta no se de quiere, esa? Bueno, también. Oye, pero ¿para qué haces una propuesta si supuestamente te maltrataba física y psicológicamente? Es lo que te quiere. Pero continúa. Pero. Ella dice, no quiero perder la relación. Uno como hombre también tampoco no va a querer estar con una mujer que te manipula, que te chantajea, que te quiere al tal grado de... ¿De qué? Poses, güey. Hay COVID, güey. Bueno, tiene que hay COVID. Ay, luego, ¿qué? Bueno, ya, ya se me olvidó. O sea, en el entendido uno no quiere estar en una relación que lo manipulen, pero luego a veces la caga y cae. A mí, ¿sabes qué es lo que se me hace muy claro de José Manuel? Que él, hasta la fecha, ha dado la cara, güey. Se ha parado en los juzgados, ha hablado con los medios, ha hecho. Aunque también dice... A mí nunca me habían dicho que yo era un hombre violento. No, sí, nah, sí se había hablado. Ya, no nos consta, no estamos diciendo que lo seas, pero sí se había hablado. Por eso a lo mejor llama más la atención. Que sí, pero José Manuel lo hizo por la vía correcta. No, la chava no. La chava primero fue con los medios y luego fue a lo legal. José Manuel primero fue a lo legal. De hecho, después, se le adelantó. Porque ella lo amenazaba mucho y lo amedrentaba. A huevo. De que le iba a hacer un espectáculo que si la dejaba. Entonces, sí hay mucho... esta manipulación y chantaje más tóxico no. Mira, el problema es que hoy todos están en los juzgados, están perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Dinero, en una sobre situación, todo. Claro, en una y situación bastante incómoda. También, pues para José Manuel no, o sea, yo creo que es más para güey, ella, también, ¿no? Güey, y sabes también. Que también para la nueva novia, porque bueno, yo me pongo en sus zapatos y como que, iniciar una relación con alguien que trae todo ese background o ese problemota, como que también te desanima yo. Alejandra me doy para abajo, pues. Pues continuamos con este podcast de relaciones tóxicas con alguien más que figura en el medio del espectáculo. ¿Ya entramos acá? ¿Con Ana Bárbara? Bueno, Ana Bárbara, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí. Ahorita salió el nombre. Ana Bárbara, ¿qué les puedo decir? Ana Bárbara también que fue de una relación tóxica a otra, pero creo que su máximo fue José María Fernández el Pirru. Sí. O sea, creo que fue una de las relaciones que inició de una manera sumamente atropellada en un contexto muy complicado. En un apapacho, ¿no? Sí, pero un contexto sumamente complicado. Sí. O sea, tenía 2 meses de haber fallecido Mariana Levy y de pronto se da a conocer el romance entre el Pirru y Ana Bárbara. Duda real. Al mes, porque es lo que yo leí, ¿se ven como fotos de que están juntos o ya se confirma el noviazgo al mes? No, ya se confirma el noviazgo. Es cuando sale la portada de una revista que ya los exhibe como tal y ellos confirmando que sucede ahora. ¿Se conocían antes? Sí. Sí. ¿Qué sucede? Que Ana Bárbara era una mujer como cercana a la pareja. O sea, y siempre se llevaron muy bien. Ella se expresa muy bien de Mariana. No, por supuesto. No, no. Por supuesto. Y aparte es una dama. Para los
tampoco, por supuesto. Al tiempo, Ana Bárbara demostró que fue la mamá de los niños que no eran ella. Y Talina la quiere muchísimo. Pero espérenme un ratito. La señora Talina hasta la fecha se sigue reponiendo de haber perdido a Mariana. Y no había esa figura maternal que Ana Bárbara lo asumió, pero pues, y bueno, hizo todo el mundo, grandes, pues sí. La, o sea, neta, sí. Aquí creo que no se vio como una robamarido, sino más bien como la oportunista de una situación de un viudo. Ahora, esto era de dos. Aquí, perdóneme, pero era de dos. No fue ella. Ella claro, no es. Completamente. Ella ahora, no es. Las circunstancias hicieron que, obviamente, la opinión pública era en contra de Ana Bárbara porque sido. Eso es bastante injusto porque él también tuvo que haber asumido cierta parte para de responsabilidad. Bailarse con bandos. Por supuesto, por supuesto. Y además, mira, como dicen siempre, digo, ahorita ya pasó muchísimo tiempo. Él, no ella. Claro. Exacto, ella no tenía compromiso con nadie. Y sin embargo, creó una familia y adoptó niños que hasta la fecha le siguen diciendo mamá. Fíjate. Y se frecuentan, aunque sus papás, bueno, que él y Ana Bárbara se han separado a los 4 años. Correcto. Fíjate que platicando con Ana Bárbara, justamente de ese tema, ella me comentaba que fue algo de lo cual ellos tampoco se dieron cuenta de que estaba sucediendo con todas sus letras. O sea, ella se acerca a José María para intentar ayudarle con el cuidado de los niños. Es que, a decirle, ver, había uno de un año y otra de 3 añitos. Eran bebés de biberón. Y Ana Bárbara, siendo tan cercana, empezó a frecuentar a José María con los niños para qué se les ofrecen, qué les ayudo, él lloraba en su hombro, etcétera. Y ahí se da la conexión. Ahí se da la conexión y se descubre. No, la conexión se da más abajo. En el hombro no se puede dar una conexión, güey. La conexión va de la cintura para abajo. No lo veo ni por aquí, que es algo raro, la neta. Lo veo como lo más normal del mundo. Pasó por una situación trágiquísima, perder a tu mujer de la forma en la que la perdió. Tienes unos bebés, llega alguien, como él lo dijo, un ángel que me tomó entre sus alas, porque así hizo el comunicado él, que lo arropó. Siento que también. ¿Acogió? Pues sí, que te quedas con una familia, y como hombre siento yo, y perdónenmelo, chicos, pero una mujer siento que es más centrona y saca adelante a la familia. Un hombre sí siento que se queda como, ¿qué hago con dos bebés? Sí, no, sí. Claro. ¿Qué hago con dos bebés? Pues eso fue lo que ocurrió justamente con esta relación. Empieza a darse la relación entre Ana Bárbara y el Pirro en medio de una, ahora sí, acabe la palabra, hecatombe. Sí. De medios. Y muchas vicisitudes. Y muchísimas. Ahora, aquí. Hecatombes y vicisitudes. Ojo, porque después de José María el Pirro no se había visto una pareja pública con Ana Bárbara. Después pasó lo de Reidy Barba. Es que quedó curada, pero ¿no? Y valió madre. Pero lo de Reidy. Yo creo que y me encanta que se llame Ángel, porque creo que este sí es el ángel que le mandó Diosito y la pareja que le corresponde por derecho divino, porque es un extraordinario hombre. Los hijos lo adoran. ¿Sí? Y yo he visto cómo trata a Ana y la verdad me da mucho gusto que haya encontrado por fin. Ahora, no podemos considerar, no podemos considerar a Reilly como una pareja de Ana Bárbara. ¿Qué o pasó sea, con Reilly? Cabrón, simplemente bueno, ahí salen. A ver, ahí salen de repente, empezaron a hacer duetos. Pero y eran estamos muy haciendo amigos. Trabajo muy amigos. Sí. Es que muy amigos. Vamos. Compositores los dos. Pasa lo mismo con el Pirro, ¿no? Ay, es que nos estamos consolando. Ah, ok, pues están trabajando juntos, están haciendo cosas profesionales, Reilly y Ana Bárbara. Y de repente, es que se nos antojó tener un hijo, se los pasé en un frasquito, aquella se los atacó. No, y nunca dijo. Nunca dijo cómo fue. Que había sido in vitro. Ay. Ana Bárbara, por lo menos en las entrevistas que yo le he hecho, jamás me ha contestado. Sí, no, me a mí pedido, tampoco, a mí incluso me ha pedido que no toquemos el tema. Exacto. Y yo la respeto porque, bueno. Es que ella dijo, argumentó que era una relación de amistad tan fuerte que en honor a la amistad decidieron dejar un legado al mundo, decir, pues somos bien amigos. Pues yo le voy a pasar que tú y yo somos bien compadres. Magda, mete un chingazo. Mira, dale, uno más. No, sí, pero fuerte. No, fíjate, mira, ando buscando un amigo. Porque ya no sé si soy yo para la relación. Ya viste que a veces me sale uno bien, cae chavos. En cuenta que dice, no sé si quiero vivir en pareja, pero sí quiero tener un hijo. Pero eso es algo personal que luego les contaré. Luego. Ok, ¿cambiamos de tema? ¿Nos no, vamos no, a ver? No, no, seguimos. No, sí. Ana Bárbara. No, porque ya Ana Bárbara ya. No, porque vamos a entrar entonces ¿será ahora. En algún punto. Bueno, sí, entonces una pregunta del final. ¿Llegas a entender que Que ya lo de tóxico ya está claro de hueva sí. y quieres hacer algo chido, aunque a veces no sea una decisión propia? Sí, te lo puedo decir en lo personal, sí.
No, y está demostrado con la misma Ana Bárbara, güey. Ahí está demostrado, ¿no? Sí. O sea, ya yo siento que dijo, chingale. Ay, otra vez, puta, también hice escándalo. Con la pareja que tiene ahora y con el mujerón que es en toda la extensión de la palabra, tanto en lo profesional como ama de casa, porque ella es ama de casa, güey. Sí, es una trabajada, y todo. Chula, es talentosa. Ahí está comprobado. Que y, hoy por hoy, y hoy por hoy goza de las mieles del amor a todo lo que es. Y se lo merece. Eres mi ídola, Ana Bárbara. Por supuesto, algún día, lo vivirán, muchachos. De verdad, algún día lo vivirán. Pero bueno, vámonos a lo que sigue, ahora sí. ¡Bienvenida! Esta, ahora sí, a la mora. Ahí te va. La pareja tóxica del momento number one es Kimberly Flores y Edwin Luna en un hermoso triángulo amoroso con Roberto Román. Ya se dijo. Y Alma Cero también, porque si vamos cero. A... Fíjate. Sí, vámonos. Empecemos. Edwin Luna. Edwin Luna, vaya personaje, líder de la Tracalosa, lo conocemos muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que Edwin empieza a darse a notar en el medio, no solamente por la parte musical, creo que llegó a superar en un momento el escándalo de haber sido esposo de Alma Cero y de pronto... Pues, en su momento Alma Cero tenía mucho más cero, poco aquí en México. Así es. Totalmente. Alma, si no me volví loca, Alma es sí. mayor que él, si sí. no me volví sí. loca. Pero por un par de añitos. Bueno, no importa, tantos, pero eso no importa. Permíteme. Pero ella, siento que es la que le abre las puertas y ella es clave en que todo el mundo lo conozca y le ayuda con los videoclips y miles Tengo de cosas. Tengo el momento años, perfecto en la cual Edwin empezó a figurar en la televisión mexicana. Cuando le propuso matrimonio a Alma Cero en Sabadazo. No precisamente, cuando fue el cumpleaños de Alma Cero y a él lo invitan a Sabadazo Mariachi. A cantarle una canción a Alma. Alma. Sí. Le salió terrible, terriblemente desafinada, pero él estaba cantándole las mañanas. Pero el momento para ella fue maravilloso, ¿no? Porque estaba ahí el amor de su vida, lo que Y quiera. Yo, ¿sabes qué? No dudo que se haya estado enamorado de Edwin. Siento que es muy enamoradizo. O sea, sí, lo digo de neta. Que nos empiece a contar a la mora. Pues, ¿es mi ¿Esto es en ese momento, es, hermano? Mentira. No, todavía no, yo todavía no he entrado a Tracalosa. No había ni nacido. No había nacido. Eso fue Acababa antes. De salir de Código Fama. Antes de Cristo. No. No, pero bueno, me tocó conocer a Alma y a Edwin, bueno, la relación, justamente cuando yo... Ya casados, ¿no? Cuando yo entro. No casados, todavía. ¿Juntados? Vivían juntos allá en Monterrey, pero Alma sí, o sea, lo que yo puedo decir y yo hablo porque sé, no porque tengo boca. Alma siempre. Sentí el chingazo. Qué buen chingazo le acaba de dar a Navarra. No, lo peor es que no me quedó el saco a mí, ¿eh? La verdad sí. No me quedó saco a mí, ¿eh? Les puedo ajustar. La verdad sí, carnal, prosigue. La verdad sí, Alma estuvo al pie del cañón con Edwin respecto a lo que era la producción de los videos, ideas, promoción. Trajes. Siento que también a ella le convenía un poco, les voy a decir por qué. Independientemente de que Alma tenía mucho más panorama camino recorrido nacional, en el mundo pantalla, sí, pantalla, ¿no? Más pantalla. Ajá. Ella también le interesaba una parte musical. Recordemos que ella también ha querido ser cantante. Okay. Y en su momento dijo, pues si me hago un dueto con Edwin, que entonces estoy sintiendo que algo, ando comiendo. Algo juntos. Sí, pero yo siento que no. Yo siento que no había necesidad tampoco de Alma en su momento, porque Alma estaba figurando en un programa... Y bien fuerte. Como y bendito y benditos a Dios, nunca hizo una carrera como cantante, porque ella es terrible. Se vendió como cantante. O sea, nunca decía, yo quiero ser cantante, yo quiero ser... o quiero ser la novia de Edwin porque voy a ser cantante o voy a hacer mi carrera como cantante. No, entonces, ¿crees que Alma no lo hizo con la intención de figurar? No, no había al contrario. Porque al final de cuentas, Alma renunció a Televisa para irse a Monterrey para hacerse cargo de la dirección, como quien pueda decir, dirección de contenido, hicieron un canal en YouTube, empezaron a hacer mucho contenido para redes sociales y creo que ahí hubo un antes y un después con Tracalosa, ¿no? La gente empezó a escuchar a Tracalosa, la gente empezó a conocer a la banda, empezaron a conocer a Edwin por Alma Cero. ¿En ese momento ya estaba borracho de amor? Sí, ya. Bueno, nada más. Yo creo que se conjuntaron muchas cosas. Sí, se daba un primer gran tema, Alma Cero, o sea, un montón de cosas. Ahora, todo era miel sobre hojuelas hasta que de pronto se sabe que Edwin viaja a Guatemala. Van a Guatemala a promoción. Y valiendo madre llamando al santo. Porque conoce allá, a Kimberly Flores. Una jovencita que en esos momentos, si no mal recuerdo, a lo mejor me van a porrear, pero me parece que lo que estaba haciendo es que era como edecán, ¿cierto? Era como edecán, intento de modelo, una situación. Edecán, modelo,
eventos, cabe destacar, aquí subrayar, bailarina, ¿no? Aquí subrayar, Kimberly no era la Kimberly que ustedes conocen hoy. O sea, Kimberly hoy tiene ya su retoquito aquí, acá. Pero era bailarina, ¿no? También. Ya lo tiene. Bailarina, ¿no? Bailarina también. Bailarina. Entonces, no es la Kimberly que ustedes ven hoy que, ay, sí. En esencia es lo mismo. En esencia es la misma. Sí. Pero no, o sea, seamos honestos, vamos a hablar de las cosas claras. No, tú es no te has hecho nada, ¿no? Jamás nunca. Jamás nunca, ¿no? Ya vamos, al baile vamos. Vale, vamos. De Valderrama no van a hablar. De Valderrama no se choca la gente que sabe cirugías. Pero bueno, ok. Entonces se enamora Edwin de Kimberly y entonces viene la separación con Almacero, que desde el principio ella tuvo muy claro que pues la responsable... Siempre hay dos, pero aquí la responsable era Kimberly, no, que sabía... No, es Edwin y Kimberly, no, sí, por Edwin dije, hay dos. Y Kimberly, punto. Pero entonces empieza este rollo. A mí me tocó esas coberturas de ir a corretear a Almacero afuera del Teatro Insurgentes y luego afuera del Teatro San Rafael. Ay, también qué pesado para ella. Ya de por sí la estás pasando mal porque tu matrimonio se está viniendo abajo y que te pregunte... ¡Héctor Navarro, neta! No mames, deja lo pesado para Héctor andar corriendo de teatro a teatro. Oye, luego en medio, medio de la lluvia, ¿qué te pasa? A ver, si nos consta que fue una apuesta de cuerno, pregunto. Vamos contigo, Alan Mora. La verdad que... ¡Ay, Dios! Se está cortando el audio, se está cortando el audio. Todavía cuando llega Kimberly a la vida de Edwin, todavía... Ya está, ahí ya estaba casado Edwin con Alma. Había una relación. O sea, había una relación. No era como de que tú dijeras, ah, bueno, ya cada quien por su lado. La vez que yo fui a Guatemala, que nos tocó ir a Guatemala, en esa ocasión yo no... Que se conocieron, yo no fui. Yo no fui a ese viaje, me tocó ir después, pero pues sí, ya se decía, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Por un programa de televisión? No, fueron a una gira de promoción y se conocieron allá. ¿Como público? No puedo decir, realmente no puedo decir cómo se conocieron porque en esa gira yo tenía, justamente esa semana, yo tenía un tema personal en Monterrey, al cual a ese problema personal me acompañó Alma. A ver, pausa. Y Alma... ¿No están todos pensando qué problema personal? Cuéntanos qué problema personal. Sí, yo también estaba tratando de... Bueno, si se puede, si en la agrupación en la que yo estaba en Monterrey, me demandaron por un incumplimiento de contrato, al cual yo no tenía un contrato como tal. Entonces ellos me metieron una demanda y... Alma te estaba ayudando. Alma, fíjate, Alma también ayudándole al morrito. Oye, ¿nunca se dio el amor entre tú y Alma? ¿Nunca hubo como... ¿No? No, nada más es duda. ¿Qué malo eres? A lo mejor un amor como madre e hijo, porque Alma me decía hijo y yo le decía mamá. Entonces, oye, pero qué chinga le estás poniendo a Alma, porque no, es que puede sí, ser tu hermana. Sí, es que Alma tiene 46, sí. Es mucho más mayor que Edwin. Todavía es morrito. Y Alma tiene un hijo de mi edad, entonces... Sí. ¿Y sabes qué tiene eso, Alma? Eso tiene como... Muy maternal. Sí, como cuidadora, como protectora. O eso se ve. Bueno, y entonces ella me está ayudando. ¿Sí o no? Justamente nos quedamos en Monterrey ese día cuando ellos fueron a hacer una promoción de Tracalosa en Guatemala y ahí se conocieron. Entonces, pero fíjate, Alma se fue con el morrito y por eso no fue a Guatemala. Fíjate. Pero cuando es aunque te quites o aunque te pongas. Se estuvo circulando justamente una foto en las redes sociales, creo que la vi hace como unos 4 o 5 días, en donde en una fecha que tuvimos en Guatemala, Alma nos acompañó. Y Alma, pues, no fue al evento. Y casualmente, por cosas... No sé si sean coincidencias o sea el destino. O sea, no sé qué sea. Pero justamente en ese evento estaba Kimberly. En el mismo lugar donde estábamos nosotros. A ver, y si se enamoró de neta y el otro amor con Alma se acabó, pues se acabó. O sea, sí, ¿sabes cuál es que el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Mismo. Cuando no asumes tus responsabilidades. Y me parece que Edwin, lo que sucedió después de eso fue que sí deja a Alma, pero él empieza a dar declaraciones a la prensa de, no, pues es que tuvimos problemas, porque como no podíamos tener un hijo, entonces él empezaba a decir que como habían perdido un bebé, la relación, no se sé qué era. La, y no era no así. Asumiendo la responsabilidad de decir, y también sí, Kimberly, de otra mujer. Yo creo que Kimberly, con todo respeto lo digo, todas hemos cometido errores, pero creo que ella ya sabía que él era un hombre casado, y como dice Alma, cada vez que yo escucho esa entrevista de Alma, pienso en eso. Ella dice, ella sabía que se estaba metiendo en una relación. Completamente. Entonces, y él sabía que le ahora, estaba fallando a su ahora, esposa. Sí, ella sabía. Porque también en algún momento, la primer
o bueno, una ex esposa, sí, es ex esposa de Edwin Luna, también quiso figurar sí. y a meter tela a, bueno, para cortar pero también, ahí, espérame tantito. Demandándolo por demanda. Pero también le tocó la cuestión de su niño. Claro, de la manutención. Miguel, de Miguelito, que la verdad es muy talentoso, parece que es Edwin en chiquito porque también canta y todo. Pero ahí la cuestión de que había un tema delicado personal, que no había responsabilidad y que el niño no veía a Edwin y que Edwin no veía al niño. Y ahí, imagínense nada más, les voy a contar la anécdota rapidísimo para que ustedes se den cuenta de en dónde estábamos parados en ese punto. En esa misma semana, cuando se da la separación de Alma con Edwin, me toca ir a un evento a cubrir una alfombra. Y aparece la ex esposa de Edwin en la alfombra con el niño para aparecerse a los medios y decir: no me está dando un solo peso. Ustedes vienen a darle foco. Imagínate. Entonces, de ahí nos dicen: Edwin anda en un hotel en el centro. Ahí vamos todos los medios, que éramos como 40. Me encanta el mitote. No, fue maravilloso. Ya vas a hacer el ajonjolí Navarro. Fíjate, ahí vamos a esperar a Edwin. No corriendo, cada quien agarró su camioneta porque estaba lejos. Ya andaba cansado, dice. Pues sí, el tacón. Ya habíamos zapateado demasiado. Entonces fuimos al hotel a esperar a Edwin. Estuvimos casi 2 horas y media esperándolo. Salió arriba una camioneta. Hablamos de lo de Alma y él nunca se esperó que le fuéramos a preguntar de la esposa que ya había aparecido 2 horas y media antes. Entonces se quedó pálido porque él no pensaba que eso iba a suceder. Entonces después ya era la vertiente entre tres. Estar citando a la exesposa de Edwin para que nos hablara de cómo él es un mal padre, supuestamente, corriendo con Alma Cero para que nos siguiera diciendo de lo decepcionada que estaba de él y corriendo con Edwin para todas partes. Entonces andábamos en toda la ciudad tratando de unir todos los cabos y en esos momentos todavía Kimberly no llegaba a México. Para empezar, no llegaba todavía. Y no le iban ni preguntaban a Alma: oye, ¿qué opinas del niño que acaba de salir? Sí, no, ya justamente, sabía. Justamente había videos del niño de Miguel que le decía a su mamá: oye, mamá, yo quiero comprarme unos tenis. Y su mamá le decía: pues que no tengo dinero. Y entonces el niño decía: bueno, me voy a poner a vender mis juguetes. Y el niño literal, porque el niño vive en McAllen, se ven los videos del niño que está vendiendo sus juguetes. No, ¿cómo puede ser eso? Está vendiendo sus juguetes para poderse comprar lo que él quiere. Ahora, esas cosas. Yo le pregunté a Edwin de esa situación y él me dijo que era una situación montada por su ex esposa. Él me lo dijo. O sea, me dijo: no, 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 eso no está pasando, yo paso. Yo sí creo que es un montaje, güey, porque la neta también, digo, no descarto la posibilidad de que no haya dado la pensión correspondiente, pero muchas veces las mujeres piensan que las pensiones para los hijos les corresponden a ellas. Ese es otro punto, ¿eh? Sí se debe dar una manutención también, pero Porque vive en su casa y porque sí hay gastos en la casa. Pero si hay quien abusa, claro que exacto. Hay quien abusa. Entonces sí creo que puede darse una posibilidad de chantaje por medio del niño. La verdad, o sea, no creo a Edwin tan ojete como para dejar a su hijo desprotegido de esa manera. No lo creo, ¿eh? Entre ojete, si no, y supuestos o no, hoy las cosas han cambiado para Edwin Luna de manera estrepitosa. ¿Y sabes qué? Siento que para que se esté forzando por ser un buen padre, ya se hubiera cansado, porque él comparte exacto. mucho a través de redes sociales, convive con sus niños, está todo el tiempo con ellos. Va a ser una mentira ya. Decía mi abuela, presumes de lo que careces. También. Así decía mi abuela. Entonces, completamente. Y eso, una cosa es lo que se muestra en redes sociales y otra cosa es cuando apagas la cámara y vas y haces otra cosa completamente distinta. Y acuérdense que las mejores fotos, los mejores momentos, no hay fotos. No hay foto, claro que sí. Ahora, ¿qué sucede? Edwin se casa con Kimberly. Ok, ya se casan, un matrimonio. Ahí estuvimos bailando el Alan y yo. Incluso la boda se transmitió por Azteca 1. Ay, fue un momento maravilloso. Hasta la vaca sonó. Bueno, espérenme tantito. Entonces, hermosa la boda, lo que ustedes quieran. Pero ¿y esa vaca que sale el día de hoy? Estaba hablando Edwin. ¿Qué pasó, güey? Bueno, no se está hablando nada de ti, compadre. Ahorita se casan. Te pongo al tanto, espérame. Ok, se casan. Y entonces empiezan a vivir un matrimonio que desde el minuto 1 empezó con polémicas. O sea, sí que la foto de Edwin que con los mayones. Que la mamá de Kimberly. Sí, que bueno. Si ya dijo no que si no la invitaron a la boda. Sí, un rollo, ¿no? Entonces empieza la polémica. ¿Qué sucede? Que cuando ellos creen que ya todo estaba tranquilito, hace un par de semanas, Kimberly es invitada a un proyecto de tipo Big Brother, la casa de los famosos. Tipo Big Brother, la casa de los famosos. En la Unión Americana, gente. La versión es de que habían invitado a Edwin. Pero como Edwin, bueno, honestamente, pues, lo digo abiertamente. No podemos ir a Estados Unidos por cuestiones laborales. No podemos ir a Estados Unidos, por eso Edwin pues, no puede estar porque la televisora es Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa o algo que pudiera haber ido a Edwin a Estados Unidos, pues Edwin no puede cruzar a Estados Unidos. Okay, así es, okay. Entonces, por eso Edwin no pudo estar en este proyecto. Pero le dijo: aquí está mi esposa. Pero fue lo peor que pudo haber hecho. Está fuertísima en redes. Yo pienso
que ella dijo, voy yo. ¿Tú piensas? El Alan Mora dice, Kimberly levanta la mano y dice, voy yo. Así, mi amor, tú no puedes. Tú no puedes, pero aquí estoy. No puedo ir. También ahí lo comentábamos mi paisana y yo, y estoy especulando. Se pueden haber puesto de acuerdo. De, oye, pues yo no puedo ir, pero ve tú a la gente. No estarían circulando los memes con cara de... Bueno, sí. De Edwin, así, de todo lo que está haciendo. No, la cara de Edwin es... Bueno, de qué estamos hablando. ¿Por qué tiene Edwin Luna esa cara? Seguramente ustedes ya vieron un chingo de historias en TikTok, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esta convivencia, a la semana de haber entrado... La convivencia sobrepasó la ley de la proxemia. Pues sí, porque Kimberly empezó a hacer como una química bastante interesante con un actor y coach fitness llamado Roberto Romano. Que Roberto Romano, pues está de muy buenos bigotes. Es seamos muy guapo. Honestos, está de muy buenos bigotes. Pero también es muy coqueta. No lo dudo. Sí. Y Kimberly, pues otra poquita va. Entonces, la química entre ellos se dio de tal manera de que empezó a circular imágenes de Kimberly, pues metiéndole la mano en la sudadera. No, primero el piojito. El piojito. Primero le está haciendo una trenza. Está haciendo una trenza, ¿eh? Sí. No le está haciendo piojito. Pero lo que sí se vio muy mal fue cuando mete la mano ahí en la chamarra. La chamarra. O sea, el paquete de chicles. Los dos andaban de coquetos, los dos andaban... Sí, pues sí, coqueteando. Pues, sí. Yo no creo que haya pasado nada más. Se le habían acabado. Ustedes no están en esos reality. Se te acaba la pila de tu micrófono y te dicen que cambies la pila. Ahí trae las pilas, güey. Le estaba cambiando las pilas. Traes atrás. No mames. El caso es bueno. Empiezan a circular esas imágenes y Edwin quedó estupefacto por lo que estaba pasando. Nunca ha declarado nada al respecto. Al contrario, a través de redes sociales, lo que podemos ver, insistimos, las redes no es que sea la verdad, pero lo que hemos podido ver es que la apoya incondicionalmente. Sí, pero lo escribe en posición fetal llorando. Según tú, Héctor Navarro, tú mira, no sabes. Yo vi unas declaraciones que le hizo una compañera reportera, que le mandamos muchos saludos, a Susana Cierco, lo tuvo en una entrevista. Y pues le pregunta precisamente de qué opina de eso, que si ya están de acuerdo, que si es una relación marital muy abierta o qué. O sea, Edwin, yo digo que estaba sufriendo y castigando de una manera muy dura las carillas de sus dientes, porque estaba apretándolos, estaba diciendo, no, o sea, es un tema que ya lo tratamos, ella también sabe cuando yo tengo los videos, que hago videos con las modelos y todo, eso está pactado. Sí, Edwin, le pregunta a Azucena, pero ya que hay un contacto físico donde se ve... No, a mí no me consta, no he visto los videos. O sea, sí tira muchas respuestas salvavidas, que así es bueno, como... Bueno, no se besaron, tienes que aventar, no se durmieron ¿verdad? Juntos. Exacto, no ha habido nada. No pasó eso, no, no pasó eso. Hubo acercamientos que uno los puede interpretar como coqueteo. Pues sí, sí, sí. Pues mira, sí. Entre una cosa y otra, esas imágenes empezaron a circular. Sí. La situación dentro de este reality cambió un poco porque se metió otra inquilina... entre ellos y robó la atención de Roberto Romano. Cosa. Pues tal cual, Alicia Machado. ¿Está bien? Sí, claro, y está bien. ¿La Machado? Pero entonces, yo que no le ofendía tanto porque ella iba como con esta bandera de eres una mujer casada y date a respetar. No, espérate. Pero siento, lo acabamos lo de ver porque ella está con Romano. Cuando más empezó bien es por esto. El interés con Romano. Cuando empezó eso, todas las inquilinas empezaron a echarle en cara a eso, diciéndole: ¿de qué te sirve subir tantas fotos y no sé qué de tu familia feliz cuando aquí estás metiéndote con otro vato? Es que no sí. se está metiendo. Cuidado con las palabras porque no se está metiendo. Sí. Se está involucrando pues con otro vato. Teniendo... Es lo mismo, está involucrando con otro vato. Están conviviendo. Es que no es lo mismo, se está metiendo. Pero tiene contacto. Sí, pero se está metiendo ya es palabra no, no, muy fuerte. No, 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 no. Sí, digo, no. ¿Cómo lo queramos interpretar de se está pues, metiendo? Pero, pues, química. ¿Dónde se ve una química? ¿En materia de hay química. Escolar? Física 1. Física 1. Bueno, física el caso uno. Es que... El caso es que esta situación tiene hoy contra las cuerdas a Edwin Luna, porque entonces todo el mundo le estamos recordando como el karma, pues es una cuestión cíclica, ¿no? Pero entonces, eso es lo que vemos, no sabemos el interior de esa pues relación, cuántas cosas han pasado entre los mira, dos. Mira, lo que me sorprende y lo que yo que veo es de los comentarios de Kimberly, ¿no? Hay varios, hay muchos comentarios, hay mucha información privada, mucha información de pareja, que ella hasta dice sí, que le fue infiel Edwin con su mejor amiga. Entonces, creo que también hay conversaciones y hay cosas que no se pueden comentar, o sea... Cuando dice, si todo sigue fluyendo bien, o sea, como diciendo, si no fluye... Como si estamos a prueba. Hablando muy entre líneas. Sí. Hace poco ya terminó diciendo, ay, a mí se me hace que Edwin saliendo me va a pedir el divorcio. ¿Acentuando eso? O sea, ya lo está asumiendo.
diciendo, oye, ¿sabes qué? A lo mejor ya no me quiero regresar a mi casa porque yo sé que tengo miedo que cuando regrese Edwin me vaya a pedir el divorcio. Y eso es lo que te saca de onda, ¿no? ¿Sabes qué? Digo, yo porque ya viví dentro de una casa en la academia, sí hay un momento en el que se te olvida que traes un micrófono y que estás siendo grabada. Y creo que a eso va esas declaraciones, como que lo dices sin pensarlo, pero pues sería lo más, tal vez es lo más honesto, ¿no? En lo personal siento que Edwin está muy dolido. Edwin está muy dolido porque lo conozco, porque sé cómo piensa, qué personalidad tiene, cómo actúa, cómo se comporta. Yo puedo decirlo porque yo estuve en un reality que se llama Enamorándonos. Y claro, el reality, o sea, tan real fue que yo salí de Tracalosa por Enamorándonos. O sea, entonces, hay un reality, sí, decimos, ok, un reality se puede, sí, claro, se puede manipular, se puede cortar, se puede, no podemos ver lo que está pasando realmente, ciertamente, como lo dice Edwin, como lo expresa Edwin, pero en un reality también se siente, o sea, en reality también es real. O sea, fue tan real mi participación. Sí, sacas tu parte más, tal vez no te gusta de esa parte tan oscura tuya o esa parte tan real, pero la sacas. Pero sí es real, o sea, tan real que digo, bueno, a mí me corrieron de la Tracalosa porque yo estaba enamorado. Y no estabas grabado 24/7, papá, imagínate. Y no estaba 24/7, nada más. Pero digo, entonces, si Enamorándonos no era lo que en ese momento beneficiaba para la carrera como Tracalosa, un programa como La Casa de los Famosos, ¿sí beneficia a Tracalosa y le beneficia a la pareja como Edwin? Por supuesto que no. Ya entendí tu punto. Ya entendí tu punto. Por supuesto que no. Entonces, que corran a Kimberly de Tracalosa. No, eso no se puede. Mira, yo no sé, pero va a seguir dando mucho de qué hablar porque me queda claro que Kimberly no va a salir ahorita del reality. No. Me queda claro que no. Antes salen 40 más antes que ella. Y entonces Edwin se va a tener que aguantar todavía hasta que termine. Hasta por contrato puede ser, ¿eh? Hasta por contrato puede ser, por supuesto. Pero de que sí sucedió algo extraño ahí, de que hicieron. Te lo juro, carnal, que yo cuando veo las historias de Edwin y veo todo lo que está pasando, me dan ganas de marcarle y decirle, carnal, te invito a comer. Te lo juro. De que lo, te lo juro. Lo, ¿por qué no lo haces, güey? ¿Por qué no? Hazlo, güey. ¿Quieren que le marque? Wey, sí. Márcale. Digo, no, y si no, ahorita aquí. Ya digo, se nos está acabando el tiempo de podcast. Que nos suba así los pinches follow en este momento. No creo que me conteste. Pero, güey. Y ahorita te contesta, hijo. No, oye, güey, no, vamos a comer, güey. Te invito a unas chelas, güey. Te invito a una chela. Te lo juro que de verlo y porque lo conozco, porque sé lo que está pasando y porque sé que le está. Oiga, pues dichosos ustedes que les puede contestar un mensaje a mí, no porque me tiene bloqueado, pero. Te has ganado pulso, cabrón. No pasa nada. Me tenía bloqueado, pero no sé si. Sigo viviendo. Desgraciadamente, Edwin, si ves esto, pues es que tenemos que desmenuzarlo porque los dos son parte del medio y porque todo mundo está sacado de onda por lo que estamos viendo. Yo también te quiero abrazar, Edwin. No, la neta sí está canijo. Y lo dije en el programa, lo dije en Corazón Club, pero si yo viera a mi vato, por ejemplo, en el reality, ay, híjole, no sé, sí sentiría feo. Sí sentiría feo, es complicado. Pero cuando tú asumes entrar a un reality, híjole, si tienes que entender. ¿Sabes lo que va a pasar también? Que puede pasar cualquier cosa. Mira. Cualquiera. Yo ahí mi punto de vista es de que el karma siempre se encarga de cobrar cosas. Y ojo, no estoy diciendo que porque Edwin se haya portado mal con sus parejas, sino por la situación de exhibirte como familia. O sea, creo, yo en lo personal tengo mucho tiempo en esto. Exactamente. O sea, donde mi familia, sí, no la oculto ni nada, saben que es esto, pero va al margen de lo que yo hago, totalmente. Y eso de que vamos a hacer ahora TikTok y ahora tenemos que hacer un follow y ahora esto y lo otro. No está mal. No está mal. No está mal, solo tienes que hacerte de piel muy dura. Se paga un precio. A que estén hablando la opinión pública literalmente de ti, de tu comportamiento y ahora de tu esposa e incluso hasta de tus hijos. No había necesidad. Siento yo que no había necesidad. No había necesidad de que se expusieran a tal grado. Siento que eso no. Bueno, pero tú no sabes cómo estuvo el cheque no en estos tiempos. De cualquier manera, o sea, bueno, pero la Tracalosa. Bueno, pero la Tracalosa. Plata de 10. Oye, pero la Tracalosa no cobrábamos tan barato. También como para no decir que. Pues que, no sé, mira, que yo con lo que me pagan, precio. ¿Qué ocupaban? Híjole, si vieran mi tabulador. Pues negocié el mío, hija. Ya, sí, Chihuahua. Pues, ahora entienden drama, por qué si estamos hablando para ver si nos suben el pinche tabulador. Colaboraciones por DM, a la hora oficial, doble N. Vamos a TikTok, Selena. Listos. Pues ahí está. Ahí están estas relaciones tóxicas. Vaya que nos alargamos, pero la neta es que valía la pena. De todo se aprende. Porque te voy a hacer una prueba ahorita prostática. Oh my God. Para ver qué tal andas. COVID de la China, güey. Sí, porque ahora el COVID ya también se mide por ahí. Pero de verdad, gracias a toda la gente que nos ha permitido estar durante un año en sus hogares, de verdad. Y pues venimos con más. Oye, queremos, pero en sus hogares, en sus autos, dispositivos, en sus tablets.
Sí. La hemos pasado muy bien, realmente creo que ha sido una gran experiencia y estar con estos compañeros que cada uno de ellos vale oro y que tienen un conocimiento importantísimo dentro del medio regional mexicano. Y si no le machetean. Y si no le macheteamos, todos le macheteamos, pero creo que ha sido una experiencia y una combinación muy exitosa, que es la que nos tiene el día de hoy cumpliendo un año. Próximamente se va a subastar la libreta de Alex Garza. Memorias de un podcast. Aquí está de No Mames. ¿Llevas dos? No, llevo dos. Y tiene otra de todos esos novios que he tenido. ¡Uy! ¡Ese va a valer oro! Oigan, lo que les digo. Esa es enciclopedia. Tomo uno, tomo dos, tomo todos. Yo sí apelo que en otro próximo podcast podamos hablar al respecto de las relaciones tóxicas de cada uno de nosotros. ¡Oh, no! ¡Ah, qué pinche mula eres! No, que sí, señora productora. No. Si usted dice. No, te matamos. Lo hacemos. No. A mí me involucras en el canal. ¿De qué estás hablando? Besos a todos. Buena programación. Adiós. Déjenos sus felicitaciones importantes de este año. Aquí los queremos leer. Comentadas, lo que quieran. Periférico Sur 4121. Colonia Fuentes del Pedregal. Gracias. Postdata. Tu gato muerto. ¿Qué es lo del frasquito? Ando buscando de Brad Pitt. Chinga. Sí, no, Brad Pitt. Ay, pero Brad Pitt. Yo creo que ya Brad Pitt ya sabe. Bueno, ya. Bueno, ya se acabó, corta.